Entonces, bueno, estamos pegados aquí en este parque de mierda que no sabemos qué verga hacer. Lo que sí sabemos es que necesitamos ir con un médico o con una cita a ver al capitán. Ya hablé con todos nuevamente. En la única sala que no he ido a hablar de nuevo, o sea, después de ganarle este otro entrenador a Jackson, que era nuestro contrincante. Esta es la única. Este es un doctor. This is very dry. The captain is very ill. The those not both well. Me dice que, a ver, que fue envenenado, ¿ok? Y que lo que primero que deberíamos hacer es probar la comida que era. Pero no sé. No hay nada que, no sé, nada que como que diga algo. Como me habla un Snorlax, ni siquiera es que me hable nada. Ya, y aquí me dice que tal vez. Ok, me dice que habían botado algo en la basura, un hombre de negro. Y si se dieron cuenta, encontramos dos cosas: una hiper poción y una great ball. Eso fue lo que encontramos. Igual es bueno leer todo lo que te dicen, no sé si todo, pero por lo menos una gran parte de las cosas, porque ese médico es la solución, en mi opinión, ¿eh? Y si es comida, debería ser acá. No hay otro sitio donde no, donde pueda ser, o sea, no hay. No sé dónde habrá comido el capitán, no tengo idea, pero aquí no queda más que ver qué onda, o sea. Si es que alguno de estos platos realmente tiene algo. Es que lo otro es vino. No sé si se puede hacer algo, la verdad. Supuestamente fue comida lo que envenenó al capitán. Tipo no me va a dejar pasar, bueno.
aquí hay más gente. No dicen nada. Pero no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada. Y tampoco es que sepamos. Ahora sabemos que fue envenenado y que eso. Pero tampoco sabemos dónde comió. Pudo haber comido. En la zona VIP, ¿me entiendes? Allá. Yo no puedo tampoco entrar a esa zona. Y según lo que hablé con este tipo, que es el doctor. Nada. No sé. Ya sé lo que me dice, bueno. Pero nada de eso me va a dejar pasar. Abrí el basurero y había algo. No sé si ese café tal vez tenga algo que ver. O sea, en este juego hay que realmente pegarse la mierda de buscar, weón, porque no es tan fácil, en serio. Tengo más o menos una idea de lo que puede ser, pero eso no quiere decir de que sepa lo que sepa dónde está exactamente. Tengo una idea, ¿no? Pero es lo único. El barco está no zarpado, o sea, sigue estacionado en la isla, man. No hay nada, ¿eh? Y mis hurones están rascando ahí la cama. Me quiero hacer.
una planta. Nos parecía comida. No hay nada. Nada. Busqué la basura. Intenté probar los platos. Voy a intentar probar cualquiera de estos platos que está acá. Digo intentar porque realmente no sé si funciona. Tal vez leer D-Man not to, to be tasted, but there is much lunary work to. Any indelicate clean job could cause the 200 passengers such as the captain who have been Bueno, no dicen, no hay nada, o sea, simplemente dicen que hay demasiada gente en el barco y que no saben exactamente quién podría haber sido. No hay absolutamente nada, nada.
Llega, no hay nada. No sé. No sé qué hacer. Estuve viendo una guía porque la verdad que era lo único que me quedaba como por hacer. Porque no sé, la verdad que puede ser. Nosotros hicimos dos cosas que están bien hechas dentro del tema del capitán, ¿ok? Una de ellas fue esta, que fue hablar con él. Ambas cosas, o sea, eso y eso. No lo vamos a leer porque ya más o menos creo que sé cómo funciona. Después nosotros, después nosotros nos fuimos acá y revisamos ambos, o los tres, mejor dicho, basureros. Y sacamos las cosas. Eso es lo que hay que hacer en primera instancia. Que eso ya lo hicimos. Y después volvimos a hablar con todos los personajes del bote. Que tampoco fue una mala idea, ¿ok? Pero es demasiado tedioso. Como nosotros no sabíamos qué hacer, simplemente hablamos con todos. Que es lo que haría, creo que cualquier persona, ¿ok? Ahora, este tipo. Este tipo, hay algo raro acá. Ya, miren, hay una combinación ya, que es lo que no sabíamos de, que es 1-2-2, o sea, quiere decir de que, por lo que entiendo ya, por lo que veo en la guía, porque realmente quiero solucionar este problema, es que, según esto, es aquí 1. Dos. Dos. Y ahí salió. Fíjense que cambió el diálogo. Ahí ya Pitchberry salía. Que es como el, creo que el, la agua que encontramos, ¿ok? Ahora habría que volver donde este tipo, hablar con él. Y fíjense que ahora sí me habla el capitán, ¿okay? Entonces. Me da algo. Me da un ticket, creo que me da. Me da algo, ¿ok? Y ahora, según la guía, habría que volver acá. Si no, nunca lo hubiera sabido. O sea, si no hago esto, nunca hubiera entendido cómo funciona. Fíjense que ahí salió un chance, si no me equivoco. Ese chance es la solución a todo esto. ¿Vieron? Que es la, dicen que es la poción que va a salvar al capitán. Eso es lo que dicen. Ahora debería ir donde el capitán. Y me deberían dejar pasar. Por ejemplo, lo de Bill, yo sí lo pude solucionar solo. Pero esto no hubiera podido solucionarlo solo ni cagando. O sea, es demasiado complicado como para imaginarse que es así. Fíjense que ahora sí me deja pasar. Y vamos a hablar con él.
Ya, ok. Ah, ya, me dio el cat. Okay. Me dio la técnica del cat, que es una técnica que sí necesitamos aprenderla para poder ganar este gimnasio que está acá. Ahora, no. O sea, enséñenselo a alguien que realmente valga la pena. Yo no sé a quién puedo enseñárselo, la verdad. Pero pareciera que a ninguno de ellos. Ninguno de esos Pokémon puede aprender Cat. Ya, entonces, ahora tienen Charizard, fíjense. Ahora ya solucionamos el problema. Nos dio el cat. Podríamos salir del barco e ir a ganar el gimnasio que está acá. Yo no sé si habrá desaparecido. O sea, habrá partido el barco. No, todavía no parte. Y eso es increíble. Ahora podría, fíjense, cortar allá el árbol, ¿ver? Ahora tengo que ver si es que tengo algún Pokémon que lo pueda aprender. Creo que Butterfree podría tal vez. Pikachu. Butterfree, Mankey, Café. Bueno, tal vez Butterfree, weón. Ahora, no lo usaría como Pokémon, ojo. Solo le enseñaría el Cat y ya. No, no puedo. Dice que no lo puede aprender. ¿Quién podría aprenderlo? ¿Arbok? O sea, no lo voy a usar como un Pokémon para nada. Tampoco. Tampoco puedo con Arbok. Tal vez Mankey. Tampoco. LOL. Clefable. Tampoco. Si no me deja usarlo con ninguno de estos, pueden que capturar un Pokémon tipo planta. Ya, perfecto. Da lo mismo. Ok. Entonces, este tipo aprendió el poder Cat. Acuérdense que por lo menos aquí creo que se van. Por lo menos creo que aquí los. Miren la cantidad de gente que hay. Los cats. Ah, no, ahí está. Ok. El TM no desapareció, así que eso es muy bueno. Ahora, como les vuelvo a decir, yo no voy a usar este Pokémon como Pokémon mío. No me interesa. Pero sí lo voy a usar para hacer eso. Cuando lo necesite lo sacaré y si no lo necesito no lo sacaré. Y creo que aquí es como el Pokémon normal que hay que resolver una especie como de. Creo, ¿eh? De puzzle. Puta, por fin pude lograr esa otra mierda. Imagínense si no hubiera visto un tutorial. Nunca lo hubiera podido lograr. Está muy bien hecho el juego, en mi opinión. Me gusta mucho. Así que nada, yo creo que este va a ser el fin de este episodio en 5 minutos más vamos a acabar con este episodio. Quiero ganarle solamente al líder de gimnasio ya. Es lo único. Oh, me hizo mierda, man. Igual el hielo debería. Oh, no le digo. El hielo debería ser efectivo contra
Del eléctrico, creo. Del avatar. Vamos a subir a este. Ni siquiera me preguntó cuando usé el cara. No me preguntó nada, simplemente lo sé. Nivel 32. Ahora, un Pokémon tipo agua va a ser malo, yo creo, porque el eléctrico es fuerte. Un Pikachu. No, no sabemos qué nivel es. Vamos a ver. Súper efectivo, le dije. Ahora, igual le hice harto daño, a pesar. Pero no sabemos el nivel que es. Podría ser un nivel bajo. Y ahora, bueno, voy a ir. No voy a dejar pasar porque este es un tema como de un puzzle. Voy a ir a. Al otro. Your Pokémon Use Cat. O sea, inmediatamente puedo usar Cat. Y les dije que me voy a tener que comprar una lancha porque. Para poder. O sea, no una lancha, no otra agua. Para poder. Ir a las islas, no lo he hecho, pero lo hacen después, no. Y aquí, ¿qué será? Wrong switch, hay que apretar uno por uno. Ese es el primero. Ahora la pregunta, ¿cuál es el segundo? Son demasiados. Voy a ir uno a uno, weón. Porque me equivoqué. Pero ninguno de esos es, así que voy a aprender el primero. Tampoco es ese. Sé que este es el primero. Ah, o sea, era de sí, ese fue muy fácil. Ahora, si no tenía que ir uno por uno. Puta, la cagué, porque dejé a Jinx primero y. Bueno, no sé qué voy a hacer. Sí. Se va a subir dos niveles más. Yo no quiero eso. Ganó 10.000 puntos de fin. No es nada. Se va a ir muy arriba, así que va a tener que dejar de usarla. Muy fácil. Ahora no te dice. No te dice. Estoy 33 ya. No te dice. Después, pues a ver, hay que tirarme con todos ellos. No te dice qué nivel son los Pokémon. Cuarto todo. Debería ser débil contra este. Beam Chaos Confuse, o sea, lo confundió.
Como les dije, vamos a agarrarle a este gimnasio y ahí recién vamos a ver qué onda. Subí a 32. No se pudo mover. Thunderbolt. Súper efectivo. Este es su último Pokémon. Pidgeot está es el más bajo hasta el momento en comparado a los otros. Thunderbolt, ¿me hará daño? ¡Buah! Súper efectivo. Este es mi último Pokémon. Se me puso difícil, porque el otro no lo puedo contar. Puedo, a ver. Thunderbolt. ¿Me hará daño? Uf, igual me hizo, pero no tanto. Nah, y estoy paralizado. Thunderbolt. Voy a tener que curarme, weón. Thunderbolt. Voy a tener que usar de nuevo la weá. Hiperpoción. Esta weá debería curarme completo. Y darme el chance para poder tirarle un ataque. Double Slap. Lo maté, weón, con las justas. Son 18.000, weón. Demasiado. 33, 33. Celadon City Gym, you have to go through the Route 9, east of Celadon City, then south Rock Tunnel to Lavender Town, and there you find it. Este me debería dar de Flash. Bueno, chicos, yo creo que Pikachu tiene Flash, así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, compartan el canal y los